¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. El día de ahora estamos en la localidad de Aserraderos, en Chinancla, Puebla. Pero me voy a bajar de la camioneta para que pues les enseñe más el paisaje, porque pues aquí no se ve. Sí, chicos, ya nos bajamos de la camioneta. Estamos en la localidad de Aserraderos, como les iba diciendo. De hecho, vengo con Lola. Lola, hola, ¿qué tal? Es una persona que hace música, compone música. Y viene, pues, Alex, ¿no? Hola. Ya la conocen. En fin, vamos a ver qué se va a hacer aquí en este lugar de Aserraderos. Créanme que del centro de Chinancla hacia acá está como a unos 20 minutos, 30 minutos en carro, está algo retirado. Y el camino está pésimo. Por si no me creen, por aquí les voy a dejar unas imágenes de cómo está el camino. Chicos, seguimos aquí en Aserraderos. Esta comunidad está muy alejada y está muy, pues, ¿cómo le podemos decir? Muy abandonada por los ciudadanos. En sí, ella viene porque pues quiere conocer más Chinancla, quiere conocer las comunidades que están muy alejadas y claro, pues en lo que pueda pues ir apoyando, ¿no? Como ya sabemos, pues los ciudadanos no han querido apoyar y pues no somos más nosotros tres, sino que hay cientos de personas que dicen lo mismo. Aserraderos es muy bonito, de hecho hay un paisaje muy, muy, muy hermoso. Créanme que si hubiera un proyecto turístico, pues para mí sería fenomenal, porque pues un camino a caballo, en cuatrimoto, cabañas, incluso a mí de aquí la gente pues... De campo, con la exacto, igual la misma gente podría aquí pues vivir, sobrevivir de la naturaleza, de la naturaleza que tiene, del ecoturismo. Pero en fin, ¿tú qué opinas de este lugar en lo poco que estamos recorriendo? ¿Qué te parece? La verdad me parece muy, muy bonito. Existe mucha belleza natural, mucho recurso natural. Creo que uno de los problemas es sus vías de acceso, principalmente porque están muy descuidadas. Aquí en Chinancla existen más de 40 localidades y esta es una de las principales en las cuales se le ha abandonado. Hay un rezago social impresionante, muy alto, a pesar de que hay personas que tienen una vivienda pues dentro de lo que cabe más o menos digna, sin embargo haría invertir un poco más. ¿Para qué? Como ya decían los compañeros, para implementar quizá un proyecto ecoturístico en el cual se invierta, pero que al mismo tiempo se combata también la cuestión de emplear a la misma gente que vive en esta localidad. Además de que esta localidad se encuentra lejana de todo aquellos pues distracciones, como son el wifi, acceso a las redes. Incluso es un lugar muy tranquilo, pues en el cual te permitiría venirte, relajarte, divertirte, pasar tiempo con tu familia. Actualmente vivimos tiempos en el cual pues la mayoría le da más importancia a la comunicación a través de medios
tecnológicos, como el celular, y ya no existe una interacción. Vivimos en una edad posmoderna en la que todo es líquido, no existen relaciones sólidas, no existe comunicación sólida. Precisamente invertir en este tipo de pues de localidades, de proyectos. De proyectos sería genial, porque no solamente estaríamos ayudando invirtiendo en una sola cosa, indirectamente estaríamos apoyando a diversos factores que permitirían el desarrollo social y permitirían que disminuya este rezago social. Y aparte de eso, pienso yo, Alexis, pues una entrada económica para las familias, y aquí no, porque claro, pues, la mayoría de las personas de esta localidad pues viven del campo, y créanme que es un lugar muy, 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 pero muy bonito. Respiras aire fresco, todavía no como el smog, ese aire tan contaminado de las ciudades. Pero bueno, en fin, a ver hasta qué parte, hasta qué otra localidad pues vamos saliendo, porque créanme que el camino, si están viendo, el río se está moviendo mucho porque el camino está pésimo. No crean que porque maneja mal, no, el camino está pésimo, pero bueno, vamos a ver qué más. Y les voy a enseñar cómo es el camino para que vean y no digan que somos chismosos o X cosas, pero aquí va el camino. Ok, chicos, ella es Lola Toral. ¿Qué opinas de este lugar tan maravilloso de Aserraderos? Bueno, de hecho es algo hermoso porque tiene mucha naturaleza. Con tristeza vemos que hace falta muchas mejoras en este lugar, pero quizás las mejoras no sean con el fin de afectar el lugar, sino de darle vida. Aquí a mi izquierda veo mucho bosque y veo tala de árboles. Quizá no es malo talar árboles, simplemente que debemos de sembrar. Si talamos un árbol y tarda de 80 a 100 años en llegar a ser adulto, creo que deberíamos de preocuparnos. La verdad, amigos, créanme que no me veo en la cámara, pero pues es muy bonito, es muy, muy maravilloso. Y espero que podamos llegar pues a donde antes pasaba la vía. Hay creo que dos o tres vagones, espero que podamos llegar ahí. ¿Por qué? Porque les quiero enseñar cómo es que vinieron a abandonar unos vagones, y esos vagones los podrían utilizar en algún proyecto. Pero bueno, esperemos que sí podamos llegar y bueno, ver hasta dónde más podemos llegar y ver hasta dónde termina este video, porque créanme que este video no estaba planeado, es un vlog pues casual, así espontáneo, y Alexis no sabía que yo iba a grabar. De hecho, ¿o sabías que yo iba a grabar? No, la verdad es que no, pero pues bueno, es parte de andar, de conocer, de pues más que nada de meternos en lo que es Chinautla, ¿no? Conocerlo, saber cómo está, cuáles son las carencias, qué es lo que sucede. Como les decía, actualmente pues ya nadie cree en algo sólido. Esta edad posmoderna nos ha venido a vender y a que nosotros nos volvamos consumidores, pero realmente viendo toda esta belleza natural,
lo que yo decía, hay una frase que me gusta mucho que dice, poco y bueno es mejor que mucho y malo. Y realmente Chinautla es rico, rico en cuestiones naturales. Simplemente hay que verle el lado bueno y realmente amar todo esto, pues, que un ser supremo nos ha dado. Así que ya saben, chicos, si vienen a Chinautla, visiten este lugar y bueno, pues a seguir viendo por dónde continuamos, porque créanme que Chinautla es muy grande, son 40 localidades. Más de 40 localidades. Imagínense, si yo me hiciera un video extenso, me llevaría 8 horas en hacer un video extenso de todo Chinautla. Me comprometo a hacer videos de este municipio, ya que pues vale la pena. Y bueno, pues a seguirle dando, porque pues todavía no acaba este video. Hasta aquí el video de ahora, chicos, espero que les haya gustado. Cambié de cámara porque en el teléfono se murió, pero ya saben que ese audio se oye pésimo, no quiero entrar en detalles. Pero hasta aquí el video de ahora, créanme que este video no lo tenía planeado, lo vuelvo a repetir. Y le doy gracias pues a Alexis que pues me haya permitido venir con ella, que me haya invitado. Pues de hecho este video, le digo, fue espontáneo. De hecho no sabía ni cuánto de gasolina estamos gastando. Pero bueno, como ya se dieron cuenta en las imágenes, este es un paisaje muy hermoso. Y como siempre lo he dicho, hay que apoyar los proyectos. Lamentablemente aquí no tienen un proyecto ecoturístico, solamente los videos que se van haciendo. Pero espero que en algún momento las autoridades, alguna otra persona pues se comprometa o le guste hacer un proyecto, ya que pues de aquí puede sacar muchos proyectos turísticos maravillosos. Pero ese va a ser algún otro tema en algún otro video. Ahora voy a decirle la pregunta de fuego. ¿Qué tal te pareció este video? Me pareció muy bien. Sobre todo, como dices, fue algo casual. No es algo planeado. No es algo que aprendido. Pues somos, como ya decíamos, somos ciudadanos que nos preocupa nuestra tierra. Sobre todo, pues también el decir no a los proyectos de muerte. Porque realmente esto es lo que nos da vida. De esto vivimos y como dicen... somos de la tierra y a la tierra llegaremos. Así que ya saben, chicos, otro consejo que les quiero dar es que no tiren basura. Créanme que es algo pésimo. En esos rumbos no hay nada de basura, está todo limpio el aire. Es otro que se respira limpio. Igual le doy gracias a Lola por gracias salir en este video. Es así. Bueno, chicos, ya saben, suscríbanse, denle like, compartan, comenten. Y si les gustó este tipo de videos, que salga ella, pues coméntenlo acá abajo. Y si les gustó también, con un like, también sé que les gustó y que quieren que salga más tiempo ella. Así que ya saben, chicos, ahora sí los dejo con estas tomas que pues hice con una pequeña música por ahí. No sé de qué música le voy a poner, pero bueno, espero que les guste. Nos vemos en el siguiente video. Ya saben que los quiero y cuídense mucho porque... ya me cansé el brazo. De eso, pues bueno, hasta aquí nos vemos y nos vemos en el siguiente video, ¿no?